Atrevo. No olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues hoy vengo con unos swatches de estos glitter markers. Esto los encontré yo en Michaels. No los he visto en Walmart, alguna tienda de esas. La verdad no sé si los tengan, pero yo los encontré en Michaels. Y también los he visto en línea, por ejemplo en Amazon.com. Ahí también los pueden encontrar. Este trae 6 colores y esos son con destellos de brillo. Así traen este glitter. Y saben que me encanta el brillo. Entonces cuando los vi, pues quise tenerlos y los compré. Y bueno, estos dice que en un papel debes de oprimirlo 3 veces para que salga la tinta, para que pueda fluir. Y bueno, pues sí, esos son los colores que trae, nada más 6, pero bueno, se ve que están bonitos, así que pues vamos a estarlos checando en este video y vamos a ver qué tal están. Y listo, vean, así quedan, no se corren, eso está muy bien, secan bastante rápido, pero sí, si alcanzan a ver, si hago eso, vean, sí me queda brillo en el dedo, pero no se corren, eso es bueno. Estos yo siento que funcionan mejor en papel blanco, porque si ven, en lo que es papel negro, sí se ve el color, pero muy poquito, más bien lo que se ve, se refleja el brillo, así que funcionan acá. Pero si alcanzan a ver, no como que se batalla como que para pintar. Acá la tinta fluye muy rápido, muy bien. Y acá sí se batalla, porque si alcanzan a ver, como que nada más se queda el brillo. Entonces sí se ve un poquito los colores, pero más bien se ve el brillo. Entonces siento que eso funcionaría mejor para papel blanco. Y la verdad sí me gustaron. Si hago eso, se sigue quitando. Sí, siento que sí se sigue quitando, vean. Se sigue quitando el brillo. Entonces a lo mejor ya que estén completamente secos, pues dejaría de hacer eso. Pero me gustaron mucho. Son estos, como les digo, los glitter markers. Traen 6 colores y pues están muy padres. La verdad sí me gustaron. Y estos cuestan alrededor de como 7 dólares más o menos. Pero yo, bueno, yo traigo un cupón. Lo agarré a la mitad de precio, agarré 3 y algo. Pero en sí, sí, es lo que cuestan. Aproximadamente como un dólar cada marcador. Porque se cuestan como 6, 7 dólares. Entonces, bueno.
Pero sí, son esos los glitter markers. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Si quieres que se haga algún swatch de algún otro tipo de marcadores o alguna cosa, pues déjenme saber en los comentarios. Y con mucho gusto. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Hasta la próxima, mis hermosos. Bye.